Buenos días, Mario y amigos de Enfoque en Escena. Los saluda Claudia Magún. La pianista Martina Filak nos descubrirá su talento interpretando el concierto para piano del compositor Edward Grieg en una presentación enmarcada por la música de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en el cuarto programa de su primera temporada 2024. Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Dos conciertos este fin de semana con la dirección de Catherine Larsen Maguire, donde además se podrá escuchar Los Planetas de Gustav Holst. Una suite que a través de diferentes pasajes evoca los misterios y la excelencia del espacio exterior. Con la presentación de Mírame, pieza de la coreógrafa brasileña Adai Anselmi, inicia este fin de semana la temporada 2024 de Soliloquios y Diálogos Bailados, ciclo coreográfico que permite al espectador conocer distintas expresiones del arte en movimiento a partir de las propuestas de creadores nacionales e internacionales. Soliloquios y Diálogos Bailados, del 9 de febrero al 10 de marzo en el Centro Cultural Los Talleres en Coyoacán. Conversación artística que se expresa a través de la danza y reflexiona con el cuerpo sobre aquello que vive el ser humano. En un juego de ficción que permite reunir a dos importantes figuras de la historia, Bárbara Kolyo lleva a escena Marina e Isabel. Una divertida narración que permite traer a nuestro tiempo a dos mujeres que rompieron los moldes de su época, Isabela la Católica, hoy convertida en la directora de una empresa transnacional, y Marina la Malinche, líder obrera que lucha por los derechos de los trabajadores. Con las actuaciones de Carmen Mastache y Ana Ligia García, Marina e Isabel se presenta de jueves a domingo en el Teatro El Galeón, una producción que reúne a dos valientes mujeres que de haberse conocido hubieran sido invencibles. ¡Es el gran señor, es de la gran ciudad! ¡Es mío! La compañía Alas de Lagartija invita a toda la familia a Isla Popotes o la historia de cuando quise abrazar un ave salvaje. Una aventura que además del divertimento, trata sobre la importancia del cuidado de los animales y el medio ambiente para que no lleguemos a tener un futuro incierto. Isla Popotes se presenta sábados y domingos hasta el 25 de febrero en el Centro Cultural Helénico, una obra para toda la familia que descubre los estragos que causa la cacería, la venta de animales en peligro de extinción y el impacto que llega a causar en la degeneración del medio ambiente. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes.